Bienvenidos un día más a Watch Dogs. Continuamos con la historia de Aiden Pierce, esa historia de venganza. Y hoy toca hacer de chofer, al menos de momento. Ya veremos qué nos depara. Sí. ¿Dónde coño has estado? ¡A la mierda todo! ¡Joder, se ha ido todo a la mierda! Voy para allá. Date prisa, la poli va a encontrarme, corre. Vale, este coche debe de estar bien, ¿no? La policía de Chicago ha conseguido frustrar el allanamiento nocturno de una fábrica. Un asaltante murió en el lugar de los hechos y otro se dio a la fuga. Se esperan atascos en Parker Square, ya que se ha acordonado la... Aquí la brigada, luz verde para la búsqueda en el CTOS, localización en curso. Persecución policial. Las persecuciones policiales tienen tres fases distintas. Escaneo, evita los círculos de escáner del CTOS amarillo para que no te detecten. Persecución, para liberarte de la policía rompe su línea visual. Y búsqueda, sal de la zona de búsqueda gris o escóndete hasta que se acabe el tiempo. Joder. Aquí la brigada, luz verde para la búsqueda en el CTOS, localización en curso. Anda, que el tío la ha tenido que liar bien, ¿eh? Es el que sale en las noticias. Aquí la brigada, luz verde para la búsqueda en el CTOS, localización en curso. Atención, la brigada está iniciando la búsqueda en el CTOS. Si no tienes invitación, eres hombre muerto. Soy el conductor. Joder, ¿por qué has tardado tanto? ¿Tienes coche? Este está hecho una mierda. No. Mis normas, tu coche. Esto es así. Vale, pues venga, tío, vamos ya. Conducción discreta, sal de la zona de búsqueda sin que te detecte. También puedes esconderte en tu vehículo aparcado pulsando el círculo. Ten cuidado, los enemigos pueden detectar tu vehículo a corta distancia. Pulsa el acelerador para volver a arrancar el coche. Todo se fue a la mierda. Eddie ha muerto, se quedó allí. Joder, la poli apareció de repente. Mal asunto. Sigue la ruta y presta atención. La poli sigue buscando. Por tu ruta nos van a matar. Quédate quieto y cállate. Cíñete al plan, sé lo que me hago. ¿Por eso acabó muerto tu colega? Agacha la cabeza. ¡Mierda, un coche patrulla! Lo veo. Ojo que el helicóptero. Bien, vamos a activar el GPS. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Joder, me habían dicho que eras bueno. Ya está. Normal. Y con cuidadín, que aún nos buscan realmente. Abajo a la derecha sale. En cuanto nos vean conducir mal o lo que sea, ¡pum! Se activa el CTOS. Vale, hemos llegado. Está hecho. Vamos a vernos con unos tipos. Ahora no la cagues. La hostia. Pero si es Lucky Queen, ¿el jefe del club nos quiere? No nos quiere a los dos. Te quiere a ti. ¡Ah!
Alguien lo sabía. Le juro que no sé lo que ha pasado. Se suponía que no habría nadie. Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta y salta la alarma. La poli llegó enseguida. ¡No pude! ¡Shh! Silencio. Se acabó, hijo. Al menos lo conseguí, ¿no? Es lo que importa. Tienes razón. Sin duda lo es. Por eso gira el mundo. No hay mucho margen para cagarla. Ah, lo entiendo, señor Quinn. De veras, pero sí, no fui sí, yo quien la... cálmate. Oh, no... Está bien. ¿Ya? ¿Has hablado con tu madre? ¿Con tus amigos? ¿Tu novia? No, señor. Tenía prisa. Eso está bien. Muy bien. Jefe, que volveré a llamarle si necesito encargar otro reparto. Vaya, vaya, ¿eh? No se andan con chiquitas, tú. Lucky Quinn está a cargo del Chicago South Club. Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera. Le habría hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese pegado un tiro. Pero es lo que siempre he tratado de evitar. Nunca para. No puede volver a ocurrir. ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien trabajar para el puto club? La pasta es la pasta. Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero. Relájate. Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo. Te encontrará otros viajes mejores si quieres. Sí, claro. No sé si los aceptaré. Pero dale mi nombre. ¿Quién le hace ascos a un dinero extra, eh? Oh, y ya que preguntabas, a Maurice le va bien en su nueva casa. Progreso del juego. Cuando consulta, resalta actividades, completa actividades requeridas para desbloquear el siguiente recompensa. Vale. Misión cumplida. Nice. Ahí tenemos. Bueno, tenemos un punto. Tampoco sé yo. Reduce el retroceso al disparar. Una aplicación muy popular. Interrumpir la llamada es solo el principio. También sirve para interferir los radares de la policía. Pero yo creo que de momento no vamos a necesitar eso. Es que, tío, no me dejan ver. Ah, no, 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 sí, sí. Estaba yo. Vale, de aquí necesitamos punto de habilidad 2. Va, vamos a pillarlo, va. El cortafuegos siempre viene bien. ¿Qué pone aquí? Viajes digitales, eso vais a flipar, eh. Eso es droga. Y encima de la de verdad. Tengo una cosa para ti. Tenemos que vernos. ¿Vernos? ¿Cara a cara? ¿Debo buscar a un tío con una máscara? Sin máscara. Solo sigue mi señal. Creía que no querías quedar nunca. No quiero. Pero tenemos que quedar. Vale. Pues vamos a quedar con el misterioso hombre...
sin rostro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La conducción, me estoy dando cuenta que va muy bien, es bastante precisa. Pero es como. Es como Grand Theft Auto 4. Tienes que hacerlo bien. Lucky Quinn, uno de los hombres más poderosos y respetados de Chicago. Su imperio se extiende por todo el país y el extranjero. Su fortuna se estima en 40 mil millones de dólares. Poquito. Aquí en su ciudad natal posee edificios, terrenos, hoteles y numerosos negocios prósperos. Pero ¿cómo llegó Quinn a ser Lucky? Descubrámoslo. Estábamos en la miseria. Éramos 7. Mis hermanos. Este tío va a ser importante, ¿eh? El Lucky Quinn este. Nos trajo a Estados Unidos desde Galway, imagínese. Éramos niños emocionados por una nueva vida, nueva comida que probar y nuevas cosas que ver y hacer. Mi hermana murió antes de desembarcar y solo quedamos 6. Todavía es un recuerdo amargo hasta hoy. Esto es Perfiles del Poder. Y volvemos con Lucky Quinn, empresario, filántropo, supuesto jefe de la mafia. Durante décadas Quinn amasó su fortuna. Ha hecho numerosas donaciones a Chicago para promover el arte y fondos para becas de estudios. Nos educó en el trabajo duro. Ella fregaba y yo era repartidor. Gracias a eso mi hermano pequeño pudo ir al colegio. Tuvimos una educación muy estricta. Cada céntimo era oro. Y así debíamos tratarlo. Aprendí el valor del dinero. Muy, muy pronto. Lo aprendí bien. Pero el trabajo duro no iba a sacarlos del arroyo. Bueno, ella murió. No hay mucho más que añadir. Me tocó a mí alimentar a los niños. Volveremos tras una breve pausa. Bien. Misión abre tu mundo, porque para nada suena a que se viene algo importante. Abre tu mundo, Aiden Pierce. Es Bad Boy y siempre ha protegido su identidad. Así funciona DedSec. Pero ahora quiere quedar. Es raro. Intentaré desconcertarlo. A ver qué es lo que trama. Bad Boy. ¿Cómo? Bad Boy 17. ¿De qué vas, tío? ¿Bad Boy 17? Clara. Clara. No tienes 17 años. ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces. Espero no darte miedo. ¿Qué? ¿Me puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico. ¿Lo soy? Alguien me está jodiendo la vida. Amenaza a mi familia y justo en ese momento el misterioso Bad Boy quiere conocerme. ¿Y es una tía? ¿Una patraña? Mira, necesito confiar en ti, Clara. Yo que tú no confiaría en mí. Pero tienes un motivo para escucharme. ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo. Sí, pero para eso no teníamos que vernos en persona. No. Para esto teníamos que vernos. ¿Querías los hacks de DedSec? Bien, te escucho. Deberías ser más amable. Estoy a punto de abrir tu mundo. Ya. Bueno, no eres la primera mujer que me lo promete. Hacen sus historias a través de esto. Y no saben que tengo acceso. ¿Lo has robado? Es muy potente. No seas estúpido. Si la cagas hay gente que sufrirá. O peor. Parece que no te fías de mí. Dame un motivo para confiar en ti. Vale. ¿Cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? Colaborando.
Tú con lo que te acabo de enviar. Yo rastreando su señal. No eres exactamente lo que esperaba. Y tú eres justo como esperaba, Aiden. Aiden. Nuevos puntos de habilidad. Nuevas habilidades desbloqueadas. Ya puedes acceder a todas las habilidades disponibles. Nos han dado 5 puntitos, ¿eh? Poco se habla. La concentración también sirve en el... Ah, ¿también para el coche? El coste 4 puntos de habilidad, ¿sabes? Poca broma. Este es apagón, importantísimo. Este, ay, encima solo es un punto. Sí, por favor. Píldoras, tú. Mamá. Pero este es demasiado. La granada, de momento, no. Hackear, ¿qué tenemos? Añade una ranura de batería adicional. Pero, ¿cuántos...? Ah, no, perdón. Interferir comunicaciones enemigas también. Este es importante. El helicóptero para persecución va a ser importante también. Tuberías de vapor. Los transformadores. Ahora mismo no sé qué meterme, tío. Ahora mismo no sé qué chutarme. Hombre, la conducción. Así se nos abre la otra rama, vale. Y luego yo creo que el combate. Mira, vamos a pillar este y este. Así luego podremos poner resistencia a las balas. Para reducir el daño sufrido por las balas enemigas. Vale. Nos hemos chetado. Sí, señor. ¿Hablo con Bad Boy o con Clara? No lo compliquemos. Voilà. Hay que localizar a quien te llamó. Pero es escurridizo. Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS. Servicios de clientes, empleados y ejecutivos. Cosas así. Una torre de oficinas. Hay que entrar de alguna forma en el sistema. Si me metes, te consigo su ubicación. Puedo entrar por donde son más vulnerables. Ver a dónde llevan las entregas. Parece ser subterráneo. En el túnel. Empezaré ahí. Perdona por ser brusco antes. Sé lo que hacías. Intentabas intimidarme. Muy de manual. Meterte en mi espacio personal, la mirada fija, el contacto físico. Buscabas puntos flacos. ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Vale. Vamos a ver. Es hora de abrir mi mundo. Efectivamente. A ver, ¿qué es lo que buscamos? Porque, ya digo, si buscamos algo digital, podemos ahorrarnos todo. Y con toda esta gente, a lo mejor sería lo mejor. Hay que venir. Sí.
Hay que venir físicamente. De esa puerta no va a entrar nadie. Headshot. No sé a qué botón se recarga, tío. Tengo el objetivo a tiro. Ah, me ha matado. Es que quería recargar y el tío ha ido a la siguiente cobertura, tío. No pasa nada, no pasa nada. Es que no sé cómo se recarga. Quiero saber cómo se recarga, tío. Es que tengo esa manía de pegar un par de tiros, recargar. Pegar un par de tiros, recargar. No puedo dejar que se vacíe el cargador, tío. Hola. Posible contacto. Voy a investigar. ¿En serio? Al joystick, tú. Al joystick, se recarga el joystick. A ver, es que supongo que claro. Lo ve, también te digo que lo veo normal, es decir, si no tienes más botones. Si no tienes más botones, al fin y al cabo es. Es normal. Se oye una radio por ahí, ¿eh? Vale. Estoy en el edificio. ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. Y más guardias, sin duda. Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos. Hoy en día cualquier cosa funciona con chips. Vale, lo intentaré. ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coughlin. Oh, no. Director de seguridad. Pues claro que lo es. En cuanto acceda, actúa rápido. Rastrea al autor vale. De la llamada y sal. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes por mí. Director de seguridad y no lleva seguridad en el ordenador, tío. Es que, de verdad. ¿Por qué no me deja pasar, tío? ¿O no es por ahí? Sí. Vale. Vamos a revisar primero. Ya la he liado. ¿Qué coño está pasando? No te pongas nervioso. Se tiene que poder desactivar. Piensa, coño, piensa. Revisar. Cuidado que vienen.
Parece despejado. Iré por allí. No tengo nada. Voy a mirar por ahí. Estad atentos. Limpio. Vale, vamos a hacer magia. En serio te lo digo, no es un simple anuncio. Me tapa toda la vista como un enorme ojo de... ¡Mierda! Se ha metido un hacker. ¡Joder! ¡Acordonad el edificio! ¡Encontradlo! Bien, ya estás dentro. ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando. ¡Calis! Viene la policía. Tienen escáneres nuevos y es difícil librarse de ellos. Tienes que salir de ahí. Perfecto. ¡No hago nada! Ahora, sí. Chaval. Mierda, está cerrado. ¡Que no muere! ¿Escáneres? Espera, creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. Corta las señales. Esto ya me lo había yo pillado. Pero esto no va a durar por mucho, ¿eh? Ya, bueno, pues luego vas a buscarlo. Joder, ese escáner nuevo se mueve, tío. Viene, ¿eh? Vale,
Ya está, ¿no? Bien. ¿Ya encontraste al de la llamada? Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento del Loop. Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal, creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo. Joder, pero no sé si es buena idea, ¿eh? Tenemos un punto de habilidad. Con un punto de habilidad no tenemos... Bueno, sí, para hacer granadas. Vale. Me parece buena idea. Ok. Vale, ¿y qué es eso en rojo, tío? ¿Esto qué es? Vamos a ir a eso. Perdón. Vamos a desbloquear ese CTOS. Varios miembros del Chicago South Club han sido arrestados tras una redada policial en un popular bar deportivo de los Muelles Brandon. No se han revelado nombres, pero la redada ya ha recibido críticas de grupos de ciudadanos por ignorar al supuesto líder de la organización, el empresario Dermot Lucky Quinn. Vale. Tiene que ser por aquí. Ahí arriba. A ver. Ya, pero esa no es la que yo quiero para poder pasar. Esa sí. Son como las torres de Assassin's Creed, por ejemplo. O... ¿sabéis? Esto es importante porque esto desbloqueamos la zona del mapa. Vale. Continúa desbloqueado. Pues ya estaría. Y en un pim pam pum, hecho. Luego habrá más difíciles, luego habrán que estén protegidos por soldados, etcétera. Vale, pues creo que lo vamos a dejar. Estoy pensando, yo creo que lo mejor va a ser que lo dejemos por aquí. Porque ahora se va, bueno, ahora vamos a hacer esta misión, tiene pinta de que se va a complicar, así es que... Ya sabéis, si os está molando este WhatsApp, dejad un buen like, suscribiros si sois nuevos, apoyad la serie porque siguen habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más WhatsApp.